que puede cumplir con todas las proyecciones que habían hecho para el ejercicio 2021, tanto en el formulario 11 y 12, como lo que hace referencia al formulario 6, que son recursos humanos, que obviamente estamos hablando de las paritarias. Entonces, la propuesta que por ahí veníamos trabajando en consenso, no solamente el bloque de Unidad Ciudadana y de Frente de Todos, sino también con Propin, era 25 pesos a partir de enero y para todo 2021. Gracias, señor presidente. Concejal Camila, gracias, concejal Carlos Conti. Concejal Camila Merlo tiene la palabra. Bueno, escuchamos una contrapropuesta ahí desde la oposición, desde los bloques de Unidad Ciudadana y de Propin. Muchas gracias, señor. Llevar el valor del módulo a 25 pesos de los actuales 21. Habla Camila Merlo desde Juntos por el Cambio. De dejar sentada la postura en relación al acompañamiento, obviamente, de la postura del bloque del peronismo. Lamentablemente no es el aumento que necesita la municipalidad, esto ya lo dije, y equilibradamente la municipalidad de lo financiero no quedará con este aumento, deberemos de seguir tratando ello, y sí propongo que esto quede abierto para darle tratamiento nuevamente en abril. Y en primer lugar, dejar sentada la cuestión de cómo llega el proyecto al Consejo Deliberante, porque es importante para este bloque que el partido de Pinamar tenga conocimiento. ¿Cuál era el ofrecimiento que en cuarto intermedio se dejó sentado el bloque oficialismo? ¿Y por qué se acompaña finalmente el ofrecimiento del peronismo? En primer lugar, el aumento que solicita el Ejecutivo en la primera instancia, como dice el edil Carlos Conti, ingresa en tiempo y forma en el Consejo Deliberante y está vinculado a un 66% de aumento, mediante la elaboración de un gasto de recursos, ¿sí?, que va a permitir financiar en una primera instancia y fortalecer la salud en Pinamar, de cara a una pandemia que todavía es incierta para nosotros y no sabemos cómo la vamos a tomar durante lo que va a ser este año, en el año venidero, en temporada, con una gran afluencia de turistas. En segundo lugar, nos iba a permitir financiar al municipio, recuperar el terreno perdido en los últimos 2 años y, asimismo, recuperar el poder adquisitivo que se perdió a raíz del déficit en el bolsillo de los trabajadores. La sorpresa para nosotros fue que en el camino la coparticipación para Pinamar fue más fuerte. Esto nos permitió generar una nueva propuesta, que fue la que se hace en cuarto intermedio, vinculada a un 39% de aumento y un módulo a 29,20. Esto principalmente porque para nosotros era algo positivo para comentarle a la oposición, porque mediante lo que es la coparticipación íbamos a poder generar que el bolsillo del pinamarense no sea el que sostenga al 100% lo que es la dinámica de servicios, políticas públicas y nuevas propuestas de políticas públicas para el año venidero, y tampoco las paritarias de los empleados municipales. Con 29,20 y la coparticipación que nosotros tenemos hoy de mano de la provincia, lo que permitíamos era, en primer lugar, tener equilibrio financiero para todo un año que para nosotros es incierto. En segundo lugar, generar fortalecimiento de salud de cara a la incertidumbre de la pandemia del coronavirus. En tercer lugar, tener la posibilidad de que esta temporada haya una mayor recaudación de cara a las necesidades que tiene la municipalidad tendientes a las políticas públicas proyectadas, que están vinculadas muchas con propuestas de la oposición. En cuarto lugar, nos iba a permitir que el bolsillo del empleado municipal se vea fortalecido y que deje de estar en déficit en relación a la situación económica financiera que atraviesa el país, y que nosotros somos muy conscientes que la situación económica hoy del empleado municipal está muy por debajo de lo que nos gustaría. Y principalmente, que cada una de estos de estas políticas públicas necesarias para el normal desenvolvimiento de Pinamar sea soportada principalmente y casi en un 70% por la coparticipación. Era la primera vez que teníamos una buena noticia para contarles y para decirles que gracias a este aumento en la coparticipación, que también es producto del esfuerzo de los empleados municipales y de la gestión, vinculada al aumento de camas en salud, vinculada a nuevas políticas tendientes a poder tener el hogar de ancianos o el guardia de abuelos en el marco de lo que es la órbita de salud, y también con las nuevas camas que se incorporaron gracias a la pandemia del coronavirus, tener la posibilidad de acompañar, ¿sí?, al empleado municipal con previsibilidad todo el año y también a las políticas públicas para todos los pinamarenses. Lamentablemente, ante la situación y ante el planteo,
que están realizando desde la oposición, nosotros nos vemos en la necesidad de acompañar. ¿Y esto por qué lo informo? Lo informo porque a nosotros, como siempre, lo charlamos, nos falta la mano número 15, que es un mayor contribuyente o un concejal que acompañe la propuesta del Ejecutivo para que de manera equilibrada podamos funcionar todo el año. Y no tener sorpresas para el pinamarense, no tener futuros aumentos. Es muy lógico lo que se está planteando desde el bloque oficialista, y es muy claro. Está basado en ecuaciones técnicas y financieras, y está basado específicamente en cuestiones sociales. Lamentablemente, como ustedes saben, la mano 15 no la tenemos. Para nosotros no es una alegría, para ustedes entiendo que tampoco. Es parte del juego político, y esto sí es política. Pero en el medio van los pinamarenses y van los empleados municipales. Y nosotros, lamentablemente, si bien vamos a acompañar la propuesta que está realizando el Frente Opositor, somos conscientes de que esto no va a alcanzar. Con lo cual les pedimos que esta asamblea quede abierta para dar nuevo tratamiento, o por lo menos en sus voluntades, ¿sí?, a partir de lo que es el año venidero. Y sean conscientes que el aumento que estamos acompañando, y que somos conscientes que debemos acompañar para no desfinanciar al municipio y que no nos pase lo del año pasado, porque la soberbia la tenemos, pero también aprendemos, porque somos jóvenes, pero lamentablemente la soberbia a veces nos hizo tener consecuencias negativas, como sucedió el año pasado, de estar tratando pleno enero, una tasa que no se pudo cobrar. Entonces nosotros no vamos a perjudicar al pinamarense, porque somos conscientes y queremos seguir gobernando, queremos seguir siendo los jóvenes que vamos a seguir cambiando la ciudad. Pero la realidad es que, por más que acompañemos este aumento, dejemos nuestra soberbia de lado y seamos conscientes y pensemos en Pinamar, el aumento que nos están otorgando no es suficiente y el cálculo de recursos que están haciendo no es el real. Así que este bloque oficialista de Juntos por el Cambio y de Cambiemos, señor presidente, acompañará la propuesta de manera positiva efectuada por el Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana y Frente de Todos. Pero quiere dejar sentado que la propuesta que realizaba era superadora, que era aquella que iba a dejar equilibrado el bolsillo del pinamarense y el bolsillo del empleado municipal, y que será necesario seguir dándole tratamiento a futuro. Muchas gracias. Gracias, concejal Camila Merlo. Concejal Gabriela Ferretti tiene la palabra. Bueno, escuchamos tanto voz oficial como voz de la oposición, voz del oficialismo como de la oposición. Entonces acá se abre un nuevo camino intermedio entre lo que pedía uno y decía el otro. La oposición en un bloque conjunto están de acuerdo en dar un aumento en el valor del módulo y elevarlo a 25 pesos. Recordemos que el Ejecutivo había pedido 31, 25 es a lo que se llevaría de acuerdo a lo que está planteando la oposición. El oficialismo dice que vamos a acompañar esto, o sea, le van a dar el sí, pero están diciendo que no va a alcanzar. Ellos habían cambiado su propuesta original, llevarla a 29 pesos con 20 centavos, pero esto no va a ser posible, al menos en el día de hoy, porque necesitan 15 votos. De esta forma el oficialismo tiene 14, con lo cual no llega a tener una mayoría dentro de la Asamblea. Por lo tanto, bueno, está prácticamente dicho que va a ser un aumento en el valor del módulo de 21 a 25 pesos. Esto es lo que va a ser aprobado en la Asamblea del día de hoy. Estamos esperando la resolución. En este momento está hablando la concejal Gabriela Ferretti de Propin. Sí, que tuvo más gastos, sí, pero por eso tenían un refuerzo muy grande de salud en una tasa que se aumentó justamente para que salud tuviera su propio presupuesto. Por eso quiero también aclarar que tenían el dinero, quizás, si querían hacer una paritaria el año pasado, que es una determinación que toma el Departamento Ejecutivo, es una decisión política si se las da a los empleados municipales o las utiliza en una obra pública. Entonces ya no es responsabilidad de que tuviera o no, que la tenía el dinero para pagar eso. A los últimos meses, el mismo responsable de la recaudación nos informó que la recaudación había subido lo suficiente, que las cuentas estaban de a poco equilibrando. O sea que lo que va este 2020, la decisión política del Departamento Ejecutivo es responsabilidad solamente de él. Por otro lado, queda claro con lo que la propuesta que estamos expresando en este momento de un módulo 25, que solamente con llevar el número real de la recaudación estamos dando el aumento de presupuesto que está planteando el Departamento Ejecutivo. O sea, el número final
con la cobrabilidad que se venía dando el año pasado, da el número final que pide el Departamento Ejecutivo. No le está faltando plata ni para la paritaria ni para todo lo que estuvo planteando en ese presupuesto. No lo estamos bajando el presupuesto, estamos dando un número más real. Y no me pueden decir que en marzo necesitan otro aumento. Si estamos hablando de que la cobrabilidad se dé en el 70 y pico% como se venía dando, la plata la tiene la municipalidad. Entonces no van a necesitar otro aumento. Esto está previsto así, está el tema de la de lo que está de inflación de este año previsto, todo. Entonces, digamos las cosas como son, con este aumento y con la cobrabilidad como se dio hasta ahora, estaría el presupuesto cubierto en su totalidad. Y por último, aclarar, que fue muy claro el jefe de gabinete en su momento cuando se planteó la diferencia que había en la coparticipación durante las informativas, no iba a modificar el aumento del módulo ni nada, sino que en ese momento lo iba a aplicar a la reducción de la deuda que quedaba en este presupuesto, más allá de lo que se haya dicho acá en un cuarto intermedio. Así que quería que dejara aclarado esas cosas y por qué la postura nuestra de este módulo 25. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejal Gabriela Ferretti. El mayor contribuyente Ricardo Rodríguez tiene la palabra. Bueno, van a seguir hablando, nosotros vamos a estar atentos a lo que ocurre aquí, pero bueno, creo que ya está bastante claro la postura de uno y otro. Reflejar más o menos cuál fue el devenir de los acontecimientos. En este caso habla Ricardo Rodríguez. Es mayor contribuyente del bloque de Unidad Ciudadana. Entonces la propuesta será un aumento del módulo, en el valor del módulo, llevarlo a 25 pesos a partir del mes de enero. Luego se verá si es que en abril, en mayo o en marzo o cuando sea, se discute nuevamente, se reabre esta asamblea o no para el resto del año. No es lo que quería el Ejecutivo, que había proyectado 31, después lo había bajado a 29,20, según lo que explicó Merlo. Esto tiene que ver con que había aumentado la coparticipación, aunque esto sabíamos que ya había ocurrido, ¿no? ¿Por qué no lo hicieron antes? Bueno, son las cosas que ocurren a nivel político muchas veces en este marco de especie de negociación o pedido de autorización. El Consejo lo que hace es autorizar al Ejecutivo a que pueda cobrar tanto y, en consecuencia, recaudar tanto. Bueno, en ese aspecto es que se dan estos encuentros y el Ejecutivo obviamente va a aceptar este aumento, pero reclamando que se siga con el análisis del tema más adelante. Esto es lo que estamos esperando que ocurra en el ámbito de esta asamblea que se desarrolla hoy desde las 9:00 en el Teatro de la Torre. Enseguida vamos a continuar con este tema. Florería Art Deco. Variedad en flores artificiales, secas y naturales.